bomba. ¿Dónde la conseguiste? ¿Por qué? ¿Quieres una? Pático peón. ¡Aléjate de él! Yo me encargo de esto. ¡Me drogaste! ¡Me hiciste! Lois, mi hijo. Primero Krypton y ahora Metrópolis. La gente que amas termina explotando, ¿no? ¡Superman! ¡No! Por eso me caes bien, Superman. Eres mucho más crédulo que... ¿Piensas que puedes tener una familia? Que encerrarme me reformará mágicamente. Y que estarán a salvo. Tan grandote y tan tonto. Ahora vete, que tengo que escapar de aquí. Tengo mucho que planear para superar esta hazaña. ¡Suficiente! Sé que es pronto, pero... ¿crees que volverás a amar alguna vez? Tal vez no. Mates a tu próxima familia. Con esto, tengo que volver a la atalaya. Antes de que Luthor nos lance algo más. Debimos hacer un asalto combinado. Clark a veces se olvida de que no puede hacer todo solo. Interrumpes el entretenimiento de esta noche, Raven. Yo detesto la violencia, Luthor. Pero tú me caes mucho peor. Pensé que ya tendrías este lío resuelto. Me llamo Cyborg, no señor Milagro. Nightwing a Batman, ¿estás ahí? Nos vendría bien tu ayuda. Primero pasaré por Arkham. Me aseguraré de que Luthor no lo ayudó a escapar. Pueden esperar, nos están haciendo pedazos. Ya voy, Dick. Lo hemos vigilado muy de cerca, como nos dijiste. No se ha movido en horas. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hizo el Guasón? No lo hizo. La verdadera trampa. Está por detrás. Eres tan astuto.
¿Ya eres la mascota de Luthor, Deathstroke? Paga bastante bien. Y hay un bonus. Tengo que matar a Batman. Lo siento, Deathstroke. No tendrás tu bonus. Batman a la atalaya. Respondan. Nightwing. Green Arrow, ¿qué fue eso? El trueno de los dioses, Flash. El trueno de los dioses. ¿Eso en qué nos convierte? Los miserables que limpian el lío que queda. Si ya no hay más interrupciones. Me llevó casi 2 minutos descifrar tu encriptado. Buen trabajo, Bane. He esperado mucho tiempo para esto. Ahora te romperé la espalda. Bane, Catwoman, Grundy. ¿Estás solo, Luthor? Es normal para un genio. Los psicópatas como tú. Los héroes son todos iguales. Aún menos imponente de cerca. Estás agotando mi paciencia. ¿Te cansaste de arrojar juguetes? Enseñarte humildad.
Prueba esto, genio. Superman, repórtate. Ya está. Los otros terminaron. Llevaré a Doomsday lejos al espacio. Procura que sea lo más lejos posible. ¿Qué es eso? Es la alarma de a ti que te importa. Radiológico, Metrópolis. Ya me imagino los titulares. La Liga de la Justicia fracasa. Payaso mata millones. ¿Le diste una bomba nuclear? Muere la mayoría de la Liga. Se vaporiza la ciudad que Superman tanto ama. Y yo consuelo a las masas y me ofrezco para reconstruirla a mi imagen y semejanza. Fue suficiente. Habla Batman. Código rojo. Todos a estas coordenadas. Ahora. El Calvorota me dijo que me acuerde de... Sí, ahí está. ¡Señor G! ¡Funciona! ¡Oh! Vuelve a la camioneta, Harley. Bati y yo tenemos que hablar. ¡Pero Budincito! ¡Hey! A nadie le gustan los terceros en discordia. ¡Batman! Mi Cur de Cur, mi Pom de Frit. Sabía que ese simio de Deathstroke no podría matarte. Muy mal para ti. ¿Por qué tan nervioso? La encendí solamente. Este pequeño botoncito te tiene que preocupar. Ahí están. Que te siga hablando, Bruce. ¡No las esperes, Barry! ¡Ve! Si lo oprimes, morirán 8 millones de personas. 8 millones, dos, querido. Yo iba a ver los fuegos artificiales desde una distancia segura. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no bailamos una última pieza? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Esto de alguna manera es tu culpa! Metrópolis, y así... Tal vez me puse muy sentimental antes. Voy a estar bien sin ti. Quédate abajo. No hagas pie. Eso sí que es gracioso.
próxima vez limpien el disco duro. ¿No son insurgentes? Solo mocosos. Como ese idiota del clan del Guasón que casi atrapamos. Igual no puedo creer que perdimos a Batman. Sí, esperemos que el jefazo no se entere. Estoy en una pesadilla. Gótica, o algo así. Así que, ¿desplazamiento temporal? ¿Tierra alternativa? Puede ser cualquiera. Quizás saltamos a otra dimensión. O eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron y este es un nuevo y alterado presente. Hay que determinar cuál. Y pronto. Si la bomba del Guasón detonó, tenemos que volver. La Atalaya hubiese detectado cualquier anomalía, ¿no? Quizá la Atalaya ya no exista. No puedo hacer contacto. Hay que averiguarlo. En cuanto se cargue mi anillo, iremos ahí. Los archivos de Atlantis. Si es una línea temporal alterada, quizá haya registro del evento detonante allí. Asumiendo que haya un Atlantis. Vale la pena investigarlo. Tú y yo revisemos este lugar. Anillo, ¿batería de poder más cercana? El complejo de aeronaves ferries de Ciudad Costera. Bueno, al menos eso no cambió. No hagas nada. Volveré enseguida. ¿Dónde está la batería? En la oficina de Carol Ferris. Siguiente pasillo a la izquierda. Tercera puerta a la derecha. Es la cuarta puerta. Te crees muy rudo, ¿no? No les tengo miedo, niños. Claro que sí. Lo puedo sentir. Raven... Cyborg. Esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero Deathstroke. ¿Que me reduquen en su campo de concentración? ¿Que sea una marioneta? ¿Como tú? El jefe está siendo generoso. Yo no lo sé. La mayoría de los titanes murieron en Metrópolis hace 5 años. Yo no tuve nada que ver con eso. No importa. Sigues estando del lado incorrecto de la ley. Dile esto a tu jefe. ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien. Es Hal Jordan, pero... Ríndanse ya, están acabados. Definitivamente no es nuestro. Siente su dolor. Aún. Después de terminar con Deathstroke, ¿por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? ¡Ya basta! Quien quiera que seas. Estás bajo arresto. Que la oscuridad te lleve. Aquí comienza tu pesadilla. Lamento esto, señorita. Ahora usaré el infierno contra mí. Por lo menos ya no me va a contestar con ese tono. ¿Y quién es ese alto consejero? El que los convirtió a ustedes en matones de cuarta. Ya verás quién es de cuarta. ¡Habla! ¡Ya! ¡Ahora! Ok. Hablemos del tremendo problema en que te metiste. Y de cómo te voy a arrancar la cabeza a golpes. ¡Ah!
cabeza sigue en su lugar. Pedazo de basura. ¡Debiste matarme! ¡Suéltame! Mira, no estoy con ellos. Quien seas, ellos saben quién eres. Te tienen. ¿Tienes el valor para rechazar su amnistía? ¿Para quién trabajan? ¿Quién es el único que puede mantener a los metahumanos en línea? Hal, ¿estás ahí? Hal. Wonder Woman. Tienes que volver rápido. Siniestro está aquí. ¿Siniestro? Ataca a los ciudadanos que quieren. Voy en camino. Necesito cargar mi anillo. Y luego tú y yo haremos un viajecito. Me encantaría ver a Green Arrow morirse otra vez. Wonder Woman, Green Arrow y ahora Hal Jordan. Esto se está poniendo mejor. ¡Me causas gracia, Jordan! ¡Cómete esto, Siniestro! ¿No te basta con oprimir a tu planeta, Siniestro? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Korugar. Una alianza era lo lógico. Así que por ahora tolero a los humanos. Incluso a Hal Jordan. Mi doble ya se unió a tu bando. Como los que desearon seguir con vida. Resisto al arresto. Otra vez. ¿Estás bien? Hal. ¿Alguien me llamó? ¿Eres de Siniestro Corps? Siniestro tiene razón. El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad. Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo. El color de la cobardía. El orden me importa. Igual que los guardianes. Seguro están muy orgullosos. Es fácil ser un santurrón hipócrita, compórtatelo. Hora de patearme el trasero. Eso fue surrealista. Y algo perturbador. Sí, tanto amarillo me hace mal a los ojos. Hay que movernos. Te escondes de la policía.
¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Podría haber. ¿Nada aún? Los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos. ¿Por qué no vibras en la misma frecuencia que el rastro de energía y lo sigues? Porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso. O si no fueron a ningún lado. Superman tiene razón, es muy arriesgado. Qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran. Los hallaremos. Tenemos que. Qué placer inesperado, Su Alteza. Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie, la historia y la estructura actual. Ah, ¿viene a las negociaciones con el alto consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace 5 años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso, perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra 1. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del Alto Consejero están en el Salón del Trono. Flash, Shazam, bienvenidos. Su Alteza, un honor conocerlo y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí, hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? ¡Esto es una subyugación! ¡Superman gobernará Atlantis! Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. Estás amenazándome. Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. Puedes decirle esto a Superman. ¡Él no va a tener Atlantis! ¡Al diablo con tus órdenes! No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. ¡Ah!
vencerás al mortal más poderoso. ¡Arrodíllate ante el rey! ¡Ah! Son unos diplomáticos lamentables. Ahí está, señor. Muy bien. A la dimensión paralela, entonces. ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. ¿Tú le darías tu reino a un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la Tierra y reconozca nuestra autonomía. ¿Y tú pones tu ejército a su disposición? Hay que ser concesivos. Sumisos, querrás decir. Ya me cansé de esto. ¡Llévenselo! Tenía la intención de ofrecerte apoyo, pero cambié de opinión. Discutamos una revisión de la política exterior. ¡Mátenlo! ¿Ahora qué? Tienen una tendencia a golpear primero, ¿no? Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Ares, ¿qué haces aquí? El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no, pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques, Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. ¡Neptuno Todopoderoso!
Estás débil, Lares. El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. ¿Los mató? ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de exvillanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos. ¿Cómo llegaste aquí? Ares. No nuestro Ares. Ya sabemos. Te presento a no nuestro Batman. Me preguntaba cómo te sacaría de Atlantis. ¿Dolor? Estoy tratando de que no. Es un amplificador de durabilidad. 5193R. ¿Cómo puede ser que una piel... Nanotecnología de Krypton. Aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. Bats te explicará el resto más tarde si estás sufriendo de insomnio. Él fue quien le sacó la receta a Superman. Supi se la da a sus sirvientes. Sí. Ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo. O porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Eres el único que queda, por lo que veo. No el único. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que siguen con vida? Está conmigo. A diferencia de tu Luthor, yo nunca quise quebrantar la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo es el fundador de la insurgencia. La participación de Luthor es un secreto. Los críticos de Superman desaparecen. Mandatarios, activistas, periodistas. Ya sabemos por qué estamos aquí. Explícanos por qué nos elegiste. ¿Y por qué no nos preguntaste antes de traernos a la fuerza? Estábamos ocupados. La bomba nuclear nunca detonó. Su transferencia lo evitó. ¿Y tú cómo sabías que...? Hace tiempo que los monitoreamos. En específico a ustedes cuatro. Tengo un arma para derrotar a Superman. Un láser basado en la kriptonita que... Momento. Un arma de kriptonita. Si lo matas, serás igual a él. Nunca dije matarlo. Lo va a incapacitar, nada más. El arma está en la baticueva. Necesito tu ADN para abrirla. El collar funciona. Bien. La reeducación no lo iba a afectar. ¿Seguro no quieres que me quede? Cal, sé que no perdiste tu superoído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Ya sé. Tuve. Estaré bien. Ya voy. Solo vine a decirte que Lantern viene hacia... ¿Viene hacia acá? Creo que mi superoído funciona. Alto consejero, me encanta el nuevo look de Diana. Hay un problema. Me encontré con la gemela de Diana y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Encuéntranos, y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo. Gracias por traerme. Eres un tipo gracioso. ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? Cierto, aquí tal vez estén muertos. ¿Respetar la ley? ¡Que la boca se te enchueque! ¡Qué interesante! Me precede mi fama.
lleno en el riñón. Por favor, no te vayas. Cállate, payar. Oh, te lastimaste la patita. ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? Mi roedor volador de cara larga. Hagamos sonreír a esa carita. Un momento tan hermoso no se puede acelerar. No te vayas a alegrar sin mí. Batman, tanto tiempo. Ponte de pie. Vamos. No lo creo, Hawker. Y yo sin mi cámara, creo que hubiera gustado. Pie derecho. Perfecto. ¿Qué? Superman, buenas noticias. Capturamos a Batman. Voy para allá. Ay, ya siento que lo extraño. Ahora, ¿en qué me quedé antes de que...? Llenarán de plomo. ¿Harley? Harleen. Un pajarito me contó que hay un loquito vestido como el Guasón que pelea con un imitador de Batman. Tienes la pinta y mucho valor. Lo que no tienes es el derecho. El Guasón fue un héroe. No eres digno de lamer la flor de su ojal. Harley, soy yo. Yo soy el Guasón. Mira, lo dice aquí en mis calzones. No es gracioso, enfermo. Nadie se hace pasar por mi señor que... ¿Tranquilizamos? ¿Eres tú? ¿Cómo te mueves? ¿Y cómo...? ¿Golpeo? Pues... sí. Es el amor. Sentiste el amor, ¿verdad? Me sentí... yo misma otra vez. El Guasón murió, pero... ¿tú? Esta no es mi gótica. Pero yo soy el Guasón, querida. ¿Soy tu Guasón?
¿Harley? ¡Pobrecito! Oh. Vamos, hay personas que querrán conocerte. ¡Pudín! ¡Pudín, pudín, pudín! Ok, Bruce. ¿Listo para las visitas? ¿Quieres un peine? Bien hecho, Hal. ¿Cómo? No es él. ¿Qué? Su ADN coincide con el de Bruce Wayne, pero sus vitales son distintos. Tú eres de los duplicados. Dime por qué estás aquí. ¡Me encanta cómo arreglaste el lugar! ¡Arkham nunca se vio tan bien! Queridos miembros del Clan del Guasón, ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis. Superman mató a esas personas y luego quiso matarme. Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre. Disturbios, distracciones, ser un verdadero problema para Superman. Pero pensemos más en grande. ¿No es hermoso? Harley me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones. Luego los insurgentes hicieron las suyas. Ahora también las tenemos. Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada. ¡Payasada al extremo! De aquí en adelante seremos más que una molestia. El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta. Y el cojín tira gases, una mina terrestre. El guasón será rey. ¿Por qué no estoy muerto? Gracias, pastillita. ¿Volviste de la tumba? Qué pena que ese traje no quedó enterrado. No es mi traje de gala, pero es cómodo y funcional. Voy a disfrutar entregarte a Superman. No esta noche, querida. Te duele la cabeza. Los guasones mueren aquí.
mataré, payasito. El niño maleducado se unió a Superman. Dime, ¿cuál de las dos botas te gusta lamer más? Batman es un criminal, igual que tú. Nadie es igual a mí. ¿Eres un héroe en tu dimensión? No, querido mío. Es solo que Batman corrompe mentes jóvenes, mientras que yo las reviento a golpes. Que decirle a Batman que hubo una muerte en la familia. ¡Nos superan! ¡Vámonos! Ya puedes apagar eso. Gracias por venir tan rápido, Bats. ¡Pandilla! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? Guasón. ¿Qué? ¡Au! ¿Por qué odia los panqueques? ¿A qué estás jugando, Harleen? ¿Qué hace este aquí? El señor G puede ayudarnos. Así que tú vienes con nosotros a nuestra excursión. Y debo suponer que él no vino solo. ¿Dónde está Batman? Ahí hay uno, justo ahí. Tus ojos... Maldad pura, como los de él. ¿Quién? ¿Superman? Los voladores se llevaron a Batman. Mi Batman. Nuestro Batman. Cállate o te esposaré y te dejaré para la policía. ¿Y entonces para qué me salvaron? ¡Au! Si atraparon a Batman, tenemos que rescatarlo. Para liberar a su Batman, hay que completar la misión. Uy, amo las misiones. Negativo, tú y tu clan no pueden dejarse ver. Ahora son un blanco. Y tú eres muy peligroso para andar libre. Pronto vendrán más de ellos. Vayan, yo los alcanzaré. ¡No me agradas! Los encontraste. Una dimensión paralela. Y ahora, ¿cómo llegamos ahí? No lo haremos. Los traeremos aquí. Y así no nos arriesgamos. Bien. Pero sigue el mismo problema. ¿Cómo lo hacemos? Con esto. Vamos a modificar mi cinta cósmica. Traeremos a todos a la vez. Tenemos trabajo que hacer. Hermosa, ¿no es así? ¿La luna o la forma en que se refleja en tu calva? Qué bueno que nos encontramos. ¿Por fin vas a unirte a nuestro club? Los negocios andan mal. Cada vez me casan peor. Después de tantas negativas, ¿por qué ahora? Lo hicieron personal.